Chicas, buen día, compañero, buen día. Quiero dar la clase, compañeras. Buenas noches, compañero. No estamos en el día. Ya pasó. ¿Qué pasó con el compañero? Se Bueno, acaba todo mal, compañeras. de despertar. Se Creo que levantó en su recién. país está de día, compañeras. En día ya pe, no sé, de mi pueblo está ya día ya pe. ¿De día, mentiroso? ¿En qué parte estás de día? Ni que estuvieras en Europa. Hay que reírse, Es que él está en otro país. ¿eh? Y acá nomás en Brasil, seguramente Brasil acaba de amanecer chistosos. Chicas, ya entró la profesora, por favor. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. A ver, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, mis. Ah, ya, Sí, muy buenas buenas noches, qué noches. bueno. Muy buenas noches, qué bueno encontrarnos el día de hoy. Vamos a Muy buenas darnos. noches, mi Rosa. Gracias, buenas noches. Somos 45 todavía, cuando ingresé éramos 31, me parece. Me gustaría que sigan ingresando los demás participantes para explicarles la clase del día de hoy y hacerles mención que mañana nos encontramos a las 6 porque tenemos una evaluación, tenemos la rúbrica.
y lo vamos a trabajar de manera grupal. Así que por favor, mañana estamos pendientes de entrar puntual a las 6 para finalizar 7:30 de la noche, ¿ok? Todavía estamos ingresando y mientras van ingresando los demás, a ver acá. Listo, voy a compartir la pantalla, ya están visualizando. Un momentito. Listo. La clase del día de hoy tiene que ver, ahí está, ya está, tiene que ver con los valores en el desarrollo personal dentro del aula hoy día 22 de septiembre. Voy a compartir rápidamente para analizar esta frase y mientras vamos analizando nos vamos a dar un tiempecito, por favor, para el análisis y luego pueden compartirlo, pueden levantar la manito y seguir el orden, ¿ok? En todo caso, la frase nos dice, aunque la escuela sea de excelencia, la educación necesita familias que enseñen buenos valores. Esta es la frase que ustedes van a ir analizando. Y conforme van levantando la manito, vamos a aperturar el audio. ¿Les parece? Mientras también ingresan los demás. ¿Listo? ¿Se comprendió? Sí, mis. Listo, vean. Ah, ya, buenas noches. La primera ha sido Janina. Luego, conforme van levantando la mano, no se olviden para que no se pierda el orden, ¿ok? Allá. Buenas noches. No te preocupes mucho. Sí, ya te vi, Sofía. Gracias. Listo, entonces vamos a levantar, ya levantamos. Y somos Janina, Adela, Rogelia, Flor, Ludwig y Elba. Hasta Elba nos quedamos. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, 6 participantes que van a dar su punto de vista. Y aquellos que todavía no han podido levantar la manito tienen la opción de escribir en el chat. Listo, vamos a escuchar a Yanina. Yanina, te escuchamos. Mis buenas noches compañeras. Compañeras. Bueno, esta frase me da a entender que no solamente los valores, el aprendizaje se tiene que dar en la escuela, ¿no? Eso viene también de en casa. En casa somos nosotros los padres quienes tenemos la mayor responsabilidad, ¿no? No todo dejarlo siempre a la maestra, ¿no? Nosotros tenemos que enseñar valores, buenos valores para que vayan a la escuela, ¿no? Para que sean empáticos, sean solidarios, respetuosos, siempre, ¿no? Siempre hablándoles, aconsejándoles. También en lo que es lo que es educación, ¿no? En aprendizaje, también los papás, como nosotros, tenemos que estar apoyando también a nuestros niños, ¿no? En todo, sí, todo va de la gracias, mano. Gracias también por tu comentario y también felicitar tu iniciativa, porque los demás también han seguido lo que tú has, por lo que tú has levantado la manito. Vamos a continuar con Adela. Adela, te escuchamos. Mis buenas noches. Buenas noches, compañeras. Sí, mis, yo también entiendo de esta frase, por más que estemos enseñando los buenos valores las maestras, ¿no? En la escuela, si en casa no se enseña, los niños siempre se van a desviar, ¿no? Por ejemplo, si una mamá, digamos, que pasa necesidades, he visto muchos casos, mis, está enseñando a robar, por ejemplo, ¿no? A sacar de una pequeña cosa a su hijo, ¿no? Tomar cosas de otra persona. Y nosotros en el colegio estamos recalcando que no se debe tomar cosas de sus compañeros, ¿no? Uh-huh. Y en casa sí está enseñando, o sea, de nada sirve, mis, que en el sí. colegio nos estemos sacrificando, tratando de que los chicos tengan buenos valores, la honestidad, el respeto, si en casa no hay respeto, si en casa no hay, no se enseña todos esos buenos valores. El compañerismo, el compartir, ¿no? Por más que digas en el colegio que trates de enseñar, si en casa no se refuerza o no se enseña, de nada sirve, Miss. Eso es lo que he entendido, Miss. Gracias también, Adela, por tu participación. Y bueno, como tú mencionas, no todo depende también de este caso. Y en el aula hay que reforzar.
Vamos a escuchar a la siguiente participante, quien es Rogelia. Rogelia, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, compañeras. Bueno, lo que tengo entendido es que al hablar de valores, nosotros primero como padres debemos criar a nuestros hijos enseñándoles, pues no, a formar desde muy pequeñitos para que en la escuela o ante la sociedad sean unas personas de bien para en todo aspecto, ¿no? ¿De qué sirve también, como se dice, a veces decimos los padres, siempre culpamos a las docentes? Ah, las docentes, no te enseña tu profesora, que no te enseña a saludar, que no te enseña a hacer esto, pero mucho depende de nosotros mismos como padres. No corregimos en casa, lo que somos en casa, delante de los niños, discutimos, gritamos, insultamos, y eso es el niño refleja en la escuela. Gracias, Miss. Gracias a ti también, Rogelia, por compartir tu opinión. Es muy interesante también lo que nos mencionas. Vamos a continuar con la siguiente participante. En esta ocasión nos toca Flor Aredo. Flor, ¿te escuchamos? Miss, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a los valores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ganamos nosotros quizá matriculando a nuestros niños? A veces decimos, ¿no?, en el colegio más caro, ¿no? Si nosotros como padres quizá no nos preocupamos en inculcarles sus valores a nuestros niños, ya que ellos representan el futuro de nuestro país, ¿no? Y debe trabajar los padres, la profesora, para poder inculcarles sus buenos valores a nuestros pequeños. Eso es todo, Miss. No, gracias a ti también por compartir tu comentario. Y bueno, creo que vamos llegando a la conclusión que depende mucho de la casa, del hogar, para que pueda seguir reforzando los valores desde el colegio también, ¿no? Vamos a escuchar a Ludvi y luego Elba. Listo, te escuchamos. Mis buenas noches. Buenas noches. Así como ya lo dijeron ya mis compañeras, lo que yo también entiendo es que la educación empieza desde casa. Nosotros como padres tenemos que enseñarles los valores que desde ya tienen que aprenderlos desde pequeños. Así como dijeron nuestras compañeras, ¿no? ¿De qué sirve que tú como docente te esfuerces en la escuela, en el jardín, ya sea en el colegio también, que te esfuerces en enseñarle los valores, en aprender a compartir, el respeto sobre todo, ¿no? Pero si en la casa no lo practican, así como varias mamás también, pues dan sus quejas que ¿por qué mi hijo en la casa es así? ¿Y por qué en la escuela o en el jardín es así? Entonces ahí entendemos claramente que en la casa no están enseñando los padres los valores que deberían los niños aprender. También estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿no? Y sin duda, una de las causas es la pérdida de valores. Muchas gracias. Gracias también a ti por tu participación. Felicito también que cada uno de ustedes esté, digamos, dando sus aportes y con ello vamos, digamos, llegando a una conclusión sobre esta reflexión. Vamos con Elba. Elba, ¿te continúas? Mis buenas noches, buenas noches, buenas noches, compañeras. Mis, en mi opinión, mira, al respecto, ¿no? Aunque, ¿no? La educación, ¿no? La educación sale de la casa. Los hijos son reflejo de los padres. Como padres, debemos enseñar e inculcar a nuestros hijos con ejemplos, no solo con palabras, ¿no? Porque ¿de qué serviría si nosotros le decimos, hijo, se respeta, o hijo, enseñar, por ejemplo, las palabras mágicas cuando en casa ellos nos escuchan hablar palabras no adecuadas, o a veces hay peleas, no hay respeto. Entonces ellos, mayormente todo niño, transmite o imita lo que ha observado, lo que ha visto, ¿no? Entonces, como padres siempre no debe, o sea, nuestra tarea es amplia, ¿no? Estar siempre detrás de ellos, porque
ayudando a reforzar a la docente que está a cargo, ¿no, Miss? Esa sería mi opinión. Gracias, Selva. Está muy interesante. Me quedo con lo que tú has dicho sobre el tema de la imitación. Todos los niños van imitando lo que el adulto va, digamos, mostrando. Y eso también hay que reforzarlo desde casa. Gracias, Selva. Felicito también tu participación. Y bueno, las dos últimas personas que levantaron la manito fueron Maribel y Kelly. Con ellas terminamos el tema de las, digamos, comentarios, los audios, y luego voy compartiendo con ustedes los mensajes que han escrito en el chat. Listo. En todo caso, Maribel y Kelly son las últimas personas que levantaron la mano. A ver, Maribel, te escuchamos. Mis buenas noches. Como buenas noches. Yo te he dicho anteriormente, esto es un trabajo en conjunto con los padres. No se puede trabajar sobre un niño que en casa no... que se pegaron, se gritaron, se empujaron. Entonces, el siguiente va a venir con las mismas dificultades en valores, la misma falta de valores, y por más que nosotros enseñemos, va a volver nuevamente a su casa y va a volver nuevamente, va a ser un círculo vicioso. Por ese motivo es de que cuando uno toma un aula, como maestras debemos llamar a los padres para explicarles y trabajar en conjunto con ellos para que sus hijos puedan, realmente los niños, para realmente caminar por un buen camino. Porque este es un trabajo de padres con maestros. Porque el maestro no puede hacer todo sin, porque el niño pasa la mayor parte del tiempo con sus padres, con sus familiares y en su casa. Entonces, es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer. Y es muy importante que cuando nosotras tengamos a cabo un aula, llevemos a nuestros padres de familia para poder dejar, con ellos trabajar en conjunto para que nuestros niños tengan una buena educación y lleguen a ser buenos ciudadanos, ¿no? Con el tiempo, tengan buenas bases. Así es. Gracias, Maribel. También muy cierto. Ese trabajo en equipo es algo que tenemos que seguir resaltando en función de la labor como docentes y también como, digamos, guías para los padres de familia. Gracias, Maribel. Y la última es que Misita, buenas noches. Bueno, mis, sobre, ahora estamos hablando sobre la educación, ¿no? Mira, por ejemplo, la educación viene desde la casa y no son las maestras, solo educan a los niños. Y por ejemplo, yo tengo un niño, así cuando yo le enseño, siempre me habla con malas palabras. Por ejemplo, los padres enseñan en la casa mismo, hablan malas palabras groseras y eso los niños se copian y en el salón ya ellos, entre ellos se hablan ya, entonces con eso los padres mismos se enseñan a hablar malas palabras, palabras groseras, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto a mi niño, ¿por qué hablas eso, hijo? Y me dice, no, profesora, mi papá me enseña, mi papá habla así, y eso yo, a veces yo me siento mal, ¿no? Y porque un niño nada más que habla así, habla a sus compañeros, al cambio sus compañeros ya se copian ya de eso y los padres se quejan porque mi hija habla así y todo ya, entonces ya a veces me preocupa eso, ¿no? Yo les dije a los padres también, la educación viene desde la casa, nosotros solo educamos en este aula, yo casi con los padres de familia he hablado, pero no sé qué harán, pues, ¿no? Porque siempre el niñito me habla así, pues con malas palabras, me suelta la voz. Cuando yo le digo, haz lo que tarea, hijo, no quiere hacer, y todo en ese estamos pasando, mis. Okay. Esperemos que, bueno, con la comunicación con los papás se pueda ir mejorando y seguir siendo, digamos, insistentes en las normas de comportamiento. Recuerden que ustedes tienen en aula sus acuerdos de convivencia para seguir reforzando todos los días y también que en casa lo refuerce. Con ello podemos ayudar a que tengan un mejor, digamos, desenvolvimiento dentro del aula. Gracias también por compartir tu información. Y bueno, he estado revisando todos los mensajes que han escrito desde Marta Castillo, María Guaylapata, que ha sido una de las primeras que ha escrito, hasta Luz Marta, a ver quién más, Diana Oxa, tenemos a Maribel, Vilma Rojas, Rudy Noemí, Joana Núñez, Lilia Ramón, Indira, Panta, ¿quién más está por acá? Jensi, Teresa Torres, Diana, Jennifer Coronel,
María Lucero también, Liz Valeria. Hasta Liz Valeria ha sido la última personita que nos ha escrito. Vamos a escuchar y, por favor, voy a bajar la manito. Solamente en esta oportunidad vamos a continuar con Diana Oxa y ya nadie más levanta su mano. Diana, te escuchamos. Aunque tú también habías escrito en el chat, Diana. Sí, Néstor. Buenas noches. Sí, ¿quieres ampliar un poquito más? Puedo activar mi cámara. Puedo hablar nomás, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Entiendo. Ya cuando fui a hacer mis prácticas al jardín, había una niñita que se llamaba Ariana. Ya. Ariana discute así como una persona adulta con todos los niños. Y ya lo vi varias veces así, y cuando yo me quería acercar, la profesora me dice, déjalo. Y ha habido que un día la profesora no estaba, y yo le dije, ¿qué pasa, Ariana? Préstale tu juguete al niño, le digo. No, cállate tú, me dice. Y en esos, ella reacciona y le pega así como personas mayores, ¿no? Yo le digo, eso no se hace, y a mí también me pegó, pues, ay, cállate, cállate, sí. Ya, pues, lo dejé y su mamá vino y lo encontró haciendo eso, ¿no? Un niño lo empujó a ella y su mamá le enseñó y le dice, corre, empújale igualito, así como te ha hecho, nunca te hagas pegar con los niños. Y la misma cosa le hizo la Diana, lo empujó al niñito, le ha lastimado, ¿no? Y yo me acerqué y le dije a su mamá que no debería hacer esas cosas, no, mejor debería hablarle, y me dijo, tú cállate, no te metas así, no sé cómo se le podría hablar a esa señora. Creo que la educación también viene de Claro, casa, ¿no? Los papás de enseñamos hecho. malas cosas en vez de corregirlos, ¿no? Eso sería mi hija. Gracias, gracias a ti también Sería por la mi hija. información. Sí, de todas maneras tienen que hacer un seguimiento con la familia. Creo que primero tienen que hacer estos talleres con ellos para seguir reforzando lo que ustedes puedan presentar dentro del aula, ¿no? Igualmente con sus acuerdos de convivencia, también como les mencionaba, tenerlo dentro de casa para que ustedes tener el apoyo, se siente el apoyo de ustedes y también de la familia. Gracias por la información. Muy bien, voy a silenciarte porque creo que estabas estornudando. Ya, vamos a quedarnos en silencio. Muy bien. Gracias, Diana. Gracias a ti. Yamis. Listo, gracias. Creo que hay un invitado el día de hoy por acá. Listo, vamos a bajarte la manito y agradezco la participación de todos ustedes en cuanto al chat también. Gracias. Gracias. Vamos a continuar. Y bueno, vamos ingresando. Ya somos 60 participantes. Vamos a cambiar la diapositiva. Y es lo que ustedes puedan visualizar. ¿Recuerdan cuáles quedan los valores? ¿Está? A ver, acá nos dice si se ve la imagen. ¿Recuerdan qué? Vida. A ver, creo que es de María. María, ¿puedes apagar tu audio? Me parece, ya está. Listo, vamos a... Los valores son energía y brillo. A ver, listo, gracias por la... Los valores. Listo, muchas gracias. Vamos a continuar, voy a desactivar tu audio. La persona que me está hablando por acá, porque me desconcentra. Ya, listo. Vamos a continuar en todo caso. La importancia de los valores en el desarrollo personal. Recuerden que primero empezamos con ustedes y luego como su labor docente. Recuerden que los valores lo vimos en desarrollo personal 1. ¿Se acuerdan qué eran los valores? Está bien, acá está. Listo. Aide ha sido la última persona que nos ha escrito en el chat. Muy bien. ¿Alguien recuerda qué eran los valores? Ya somos 59, chicos. Acá está. Yanali, te escuchamos. Hoy día vamos a escucharlos generalmente. Los que no se pueden escribir en el chat. Yo mismo. Yanali. Buenas noches, compañeras todas. Los valores son actitudes o principios, mis. Ah, sí, así. Desde nuestras familias. Son actitudes que se consideran aptas, ¿no?, para la sociedad. Eso sería en resumen, mis gracias. Gracias a ti, Yaneli, también por compartir tu información. Son los que guían a las actitudes o los comportamientos de todas las personas. Yaneli, ¿alguien más que desea participar, por favor? Bajar la manito. Listo, acá estamos.
Muy bien, como nos menciona acá, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esas guías o con esos modelos a seguir se pueden simplificar en lo que son los valores y que todos lo tenemos, acá está, de una u otra manera. Entonces, los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos vamos a comportar y que están de acuerdo con aquello que nosotros consideramos correcto. Zaida, te escuchamos. Sí, mis buenas noches. Los valores buenas son noches. Como dijeron antes mis compañeras que vienen de casa, ¿no? Nosotros, nosotros como padres, docentes, somos el ejemplo para nuestros niños que son de futuro, ¿no? Nuestros hijos, de la sociedad, los niños, y esos valores, sé que a veces como ser humano podemos cometer errores, pero es hacerlo lo correcto, las cosas bien. Y como dicen los padres, más que todos somos, nuestros niños son nuestra sombra. Si nosotros muy buenos padres, ejemplares, comunicativos, la casa llegas temprano, si alguna cosa comunicas, los hijos también van a ser igual. Pero si tú no haces eso y llegas cuando quieres, pero tú sí quieres que cumpla tus hijos, y ellos mismos, ¿no? Cuando son adolescentes te lo dicen, pero si tú no lo cumples, ¿no? Entonces los valores están en nosotros mismos, en los padres, en la sociedad, porque a veces, muchas veces nos quejamos de los políticos, muchas veces decimos tanta delincuencia, pero nosotros, ¿qué hacemos para hacer los valores? ¿En qué estamos fallando nosotros también? Porque los políticos pueden hablar, muchas cosas pueden hacer, pero está en nosotros en cambiar en primero. Entonces los valores es el respeto, el amor, la comunicación afectiva, la pedagogía, que es practicar ese, ¿no? Pedagogía del amor, como nosotros docentes que estamos estudiando. Gracias, Miss. Gracias a ti, Zaira, también por compartir tu punto de vista muy interesante, y también estaba revisando lo que escribían en el chat desde Roxana, Araceli, ¿quién más? A ver, Araceli, Diana Oxa, ¿no? Que la veo muy participativa el día de hoy a Diana. Sí, es muy cierto, son las reglas de conducta como son el respeto, la responsabilidad, eso ellos tienen que cumplir para ser buenos niños en el futuro. Acá nos mencionaba también Vilma Rojas, los valores en este caso son actitudes y cualidades que desarrollamos nosotros como personas. Acá nos menciona algunos valores, igualmente Roxana Hoyos, que nos menciona que los valores son ejes fundamentales por lo que se orienta la vida humana y constituyen, a ver, constituyen a su vez la clave del comportamiento de las personas, y lo termina con comillas. Gracias. Y Araceli, que era la primera que nos comentó, nos dice que son reglas que sale de casa y que te hacen ver como persona. Ya está. Muchísimas gracias. Y lo que ustedes han mencionado se refleja con lo que se está compartiendo, ¿no?, en pantalla, que va a tener mucho que ver con estas actitudes. Abraham nos menciona algunos de los valores, ¿no? Como la empatía, veo por acá, la paciencia, gratitud, perdón, humildad, ¿no? Viéndolo desde este punto de vista. Y Doris nos dice que son nuestra carta de presentación en la sociedad. Gracias. Gracias por su participación. Vamos a continuar. A ver, ¿y cómo nosotros podemos trabajar los valores dentro del aula, ¿no? En todo caso, el docente debe tener lo siguiente: conocer qué son los valores, planificar sus sesiones, utilizar el material que sea llamativo para los pequeños y trabajar en todas las áreas, ¿no? Creo que a los que ya están trabajando en aula lo trabajan también con sus pequeños, los que están en aula. Los que están en estos momentos. Por ejemplo, los estudiantes que ya están laborando como docentes dentro de sus aulas, de hecho ustedes trabajan en el tema de valores. ¿Lo trabajan en el área de tutoría? ¿Lo trabajan en personal social? ¿En qué área ustedes están trabajando el tema de los valores? En personal social, profesorita. Ya, ok. En todo caso, acá la compañera nos dice que en personal social trabaja ese tema. ¿Quién más quiere dar? O lo puede escribir también. A ver, ¿quién más por acá?
Zaida, me parece que has levantado la mano. Miss, creo que, soy Patricia, creo que para trabajar, bueno, como dice, conocer los valores, creo que antes de iniciar, creo que se ponen las reglas de convivencia, ¿no? Uh-huh. Y después se planifica las reglas de convivencia que los niños tienen que saber cómo se va a hacer, tienen que saber el orden que se va a trabajar en el aula. Vamos en la planificación, ahora sí, es como decir, voy a hablar sobre mi cuerpo, pero yo cómo lo voy a trabajar, cómo les voy a enseñar y con qué material los voy a trabajar con ellos. Y cómo yo voy a utilizar que ellos aprendan. A eso ya. Yo le entiendo eso. Ahí donde dice conocer valores, planificar las sesiones, material llamativo y trabajarlos en todas las áreas. En diferentes áreas, como dice, los desempeños, las capacidades del niño, cómo él lo va a entender, cómo lo va a aprender, cómo yo lo voy a enseñar, con qué material lo voy a enseñar. Ya, a eso okay. Yo lo entiendo. Ok, gracias Patricia también por la información que nos brindas. Y bueno, tú te estás ciñendo de lo que se estaba mencionando en esta ruta, ¿no? De conocer los valores, hacer las sesiones, planificar, utilizar los materiales y, bueno, trabajarlo en todas las áreas, no solamente en una área específica, como en el caso de personal social, que sí, nos podemos basar, pero también lo podemos utilizar desde que los chicos entran, desde nuestras actividades permanentes. Gracias, Patricia, también por tu comentario. Acá tengo también los comentarios de Joaquín, que nos decían personal social, Nilda Tello nos dice los valores son nuestros buenos principios, Araceli dice que antes de iniciar la clase, hacerle recordar a los niños todos los días los valores y las palabritas mágicas. Así es, igualmente como ustedes que son adultos, ¿no? Igualmente en nuestras clases recordamos constantemente que hay palabritas mágicas y que se saluda, se da las gracias, se mantiene silencio cuando el docente está comentando algo, tengamos los audios apagados. O sea, esas cositas también valen bastante en cuanto al tema de la responsabilidad del compromiso, ¿no? Porque los valores, como había escrito, me parece, Abraham, eran muchos valores, pero hay valores que definitivamente están en nuestro día a día, en nuestro accionar. Ese sería. Gracias. Vamos a seguir. Y acá les menciono cuáles serían los recursos. Si vamos a implementar una sesión que hable sobre valores, ¿cuáles serían los recursos y los materiales que vamos a utilizar? Por ejemplo, yo les menciono algunos y ustedes van a mencionar otros, no es lo mismo. En todo caso, cuentos, dramatizaciones, juegos, canciones, videos, las normas o acuerdos de clase, libros con imágenes y puntos suspensivos. En esos puntos suspensivos, ¿ustedes qué consideran? ¿Que otros recursos, muy aparte de lo que se ha mencionado acá, se puede considerar para el trabajo de los valores? Mesita, buenas noches. Buenas noches. Mesita, ahí también nos podemos agregar de repente las adivinanzas, ¿no? O contarles algunos chistes, los juegos con las pelotas también, por ejemplo, ¿no? O algunos juegos también que antes se veían, ¿no? Los tradicionales. Sí, excelente. Entonces, gracias. No, gracias a ti, muy interesante. En todo caso, adivinanzas y chistes también está dentro de un recurso, ¿no? Que se puede implementar para el trabajo de valores. Gracias. ¿Quién más? Me parece que alguien ha escrito. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. Mire, también se podría implementar una fonomímica, ¿no? Ya. Como un mimo, para que ellos vean la reacción, más que todo la acción, ¿no? Porque a veces muchas palabras en los niños a veces se aburren, más que todo la acción que ellos puedan ver, observar. Ok, listo, gracias a ti también, Jennifer, por tu comentario. Y bueno, también otro recurso muy interesante. Acá veo que han escrito tertulias, teatro, cuentacuentos. ¿Qué más me han escrito? En el trabajo de manualidades también, bailes educativos, todo lo que implica nuestra creatividad hay que ponerle en uso para nuestras actividades con los pequeños. Janina nos dice con tarjetas léxicas, el dado de las emociones o el dado de los valores, vamos implementando esos recursos. En la actualidad, bueno, con ya todas las facilidades de la tecnología, podemos utilizar videos,
imágenes donde los niños puedan observar diferentes situaciones y puedan representar esos valores o puedan hacer la reflexión del caso. Los niños ante una imagen te pueden decir muchas cosas, así que hay que explotar esa creatividad que los niños nos pueden transmitir a la hora de hacer las respectivas, digamos, sesiones de clase con nuestros pequeños. Así que la información es amplia en cuanto a los recursos y la idea es que ustedes como docentes de educación inicial saquen a reducir esa creatividad que tienen y que con ello puedan plasmarlo con sus estudiantes. Veo los últimos mensajes, nos dice Tite, es excelente, también Janina. Diana nos dice también con imágenes, si el niño se porta mal, le ponemos una carita feliz o una carita triste, no dependiendo. Así que sí, la información muy amplia. Gracias también por compartir sus comentarios. Vamos a continuar. Voy a pasar a la siguiente imagen. Entonces, ¿cuáles serían aquellos consejos para que se pueda educar en valores? De hecho, nosotros podemos implementarlo en función de lo que ustedes han comentado. Tenemos que leer historias, cuentos, que sean significativos, sean cuentos cortos y de preferencia con imágenes grandes, que sea llamativo. Recuerden que los niños necesitan visualizar lo que ustedes están tratando de transmitir. Así que si vamos a leer historias y cuentos, podemos utilizar títeres, podemos utilizar muñecos, peluches, me puedo disfrazar al auxiliar, puedo disfrazar a los niños y puedan representar esta historia. La idea es que el niño pueda comprenderte de manera visual toda la información que tú le puedas ir transmitiendo. Otro punto muy importante es dar el ejemplo. No sirve de nada decirle al niño, no seas egoísta si tú también lo eres dentro de clase o si ves que los papás dentro de casa están también siendo, digamos, egoístas, siendo desordenados, siendo impuntuales, etc. Recuerden, como ustedes han dicho en la primera parte, todo viene de casa. Así que, por ende, necesitamos trabajar desde nuestro punto de vista, desde el ejemplo. Otra situación muy importante es enseñarles desde muy pequeños los valores que se deben seguir. Es importante que desde los docentes, la familia en sí, se vaya construyendo estos valores que han mencionado y que con ellos sea formarles un hábito que les va a servir no solamente en el futuro, sino también en el presente. Recordemos que los niños van a poner en práctica lo que el docente en el aula le va a transmitir o que la familia le va a transmitir. Así que desde ya tenemos que seguir cultivando, ¿no? Hay muchas frases que hablan sobre valores, cultivando, y de hecho hay que seguir siempre persistiendo, ¿no? Trabajando mucho la persistencia, la perseverancia, el buen ánimo. Con ello vamos a continuar y vamos a hacer que nuestros niños ya crecidos, ya en adolescencia, en juventud, puedan seguir, digamos, avanzando en este proceso. Otros consejos que también se les pueden brindar es decirle claramente lo que significa ciertos valores, dar una definición clara y sencilla de lo que significa cada palabra. Por ejemplo, ya cuando nosotros hablamos de valores, al toque rápidamente entendemos que los valores de respeto, responsabilidad, orden, ¿no? Pero ya lo tenemos de manera general. Si tú le preguntas a un niño, tal vez él no entienda realmente qué es el respeto. Sería bueno que también implementemos o mencionemos alguna definición cortita, entendible para su edad, sobre lo que son los valores. Ofrecerles también nuestro apoyo. La confianza es muy importante y a través de los adultos, los niños deben recibir esa ayuda y guías de manera adecuada para saber cómo puedan reaccionar ante ciertas circunstancias e ir forjando poco a poco su personalidad. Educar en valores conlleva una enseñanza continua. No hay término, así como el desarrollo personal no tiene término. Solamente, no es solamente cuando son niños, sino también cuando son adolescentes, cuando son adultos mayores. Eso sigue implementándose en nuestro día a día. Por eso, como definición, tenemos que los valores son esas guías o esas reglas que nos hacen, digamos, comportarnos de cierta manera, ¿no? Y que definitivamente la sociedad
lo va a considerar como positivo o negativo según lo que tú estás haciendo. Recuerden que también hay lo contrario a los valores, se llama antivalores, y es lo que también se presenta en nuestro día a día, porque de una otra manera pues también tenemos ese lado B, ese lado negativo, y definitivamente en algún momento somos egoístas, somos envidiosos, somos poco tolerantes, somos discriminativos, etcétera, ¿no? Así que tratemos de ir trabajando más en valores que en antivalores. Creo que por acá tenía un mensajito, nos dice Diana también, acá está. Lilia Lizeth nos dice, hacerles ver videos respecto a los valores y ponerlos en práctica. Muy bien, tal vez desde ustedes, ¿no? Desde su rol como docente, también puedan citar a los papás y tener una pequeña reunión, o mandarles un tríptico, o mandarles una pequeña notita sobre el valor que van a ir trabajando. Eso también puede reforzar en casa lo que nosotros queremos proponer para nuestros pequeños. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fomentar los valores? Podemos trabajar definitivamente a través del juego, a través de mantenerse en lo que es el presente, en la actualidad, contar historietas, ser ese modelo a seguir, ser descriptivo, es mencionar detalladamente o en simples palabras lo que significa cada valor, ¿no? Lo que se debe hacer en cada valor. María Lucero nos habla de la escuela de padres, sí, es muy importante. También sé y soy testigo de que no muchos acuden a las escuelas, y los casos más complicados son los que no están presentes. Pero siempre es bueno tratar de enviar cierto tipo de anotaciones, mensajitos, algo que pueda reforzar el tema de la presencia de los adultos en nuestras instituciones, no solamente que los dejen, que los recojan, sino también tratar de estar presentes en aquellos eventos que se consideren importantes, como estas escuelas, como algún taller, sobre algo en particular que ustedes quieran tocar. Bien, en todo caso, vamos a seguir avanzando. ¿Y cuáles son los valores que deben aprender los niños? Acá les menciono alguno, y creo que también nosotros como adultos necesitamos seguir reforzando. Uno, la responsabilidad, el respeto, la generosidad, el compromiso, la tolerancia, la humildad, la gratitud y la honestidad, ¿no? Entre otras cosas, porque también está la amistad, digamos, esa comunicación de manera empática, asertiva, que se va brindando. Entonces, estos valores nos van a ayudar muchísimo en nuestro, digamos, largo camino en cuanto a la educación inicial. Así que sigamos trabajando. Y eso también va para ustedes. Muchos de los valores que se mencionan acá, por ejemplo, no se cumplen en el caso de ustedes. Tal vez en ciclos anteriores, la responsabilidad no lo cumplían porque presentaban no en su debido momento los trabajos, porque no entraban a clases, porque no había ese compromiso sobre el tema de estudiar, ¿no? De estar acá presentes, etc. Ahora, ya en otra etapa, en este tercer ciclo, me parece que el compromiso, el respeto, la responsabilidad, el orden, se tenga que estar estableciendo y siendo más fuertes para ustedes. Así que igualmente la amistad, ¿no? Porque ustedes ya se están conociendo, bueno, de manera virtual, espero, y que ya van entablando ciertos lazos de amistad o de compañerismo, ¿no? Que es algo que también ustedes puedan seguir implementando. Entonces, vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, yo sé que ustedes son un grupo muy extenso, pero ahorita somos 60 participantes. Recuerden, hago mención de que mañana tenemos la rúbrica. Vamos a formar grupos, y de esos grupos se va a hacer el trabajo de manera grupal. En todo caso, intentemos, por favor, estar puntuales para avanzar a tiempo, y los grupos que se van formando van a hacer la presentación. ¿Listo, estudiantes? Vamos a seguir avanzando. Entonces, espero que mañana no seamos 60, sino seamos un poquito más. Vamos a ver acá. Acá también nos menciona la escuela. Ok, listo. Vamos a seguir corriendo. Y acá la pregunta es para ustedes, pero me encantaría, por favor, que las preguntas lo respondan a aquellos participantes que no han podido dar su voz, que no han podido, digamos, compartirlo
de manera verbal o tal vez de manera escrita. En todo caso, ¿cuáles son las preguntas que ustedes van a analizar y que me van a decir el día de hoy? Porque no es una tarea, sino es ahorita. ¿Por qué y para qué educar en valores? ¿Por qué se debería o para qué se debería y para qué se debería educar en valores? Lo siguiente, ¿qué valores inculcarían en el aula y cómo lo harían? ¿Cuáles serían esas estrategias? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Creo que eso, esa respuesta ya como que ya la tienen más clara porque me lo han mencionado hace ratito. Así que esas son estas dos preguntas muy chiquititas nada más donde ustedes van a dar su punto de vista. De preferencia, y me encantaría que fueran aquellos estudiantes que no han podido participar, que no han levantado la manito y que tampoco han escrito en el chat. Queremos que todos puedan participar. Por ejemplo, quien no levantó la manito fue Abraham, Naisha, Araceli, Aide Sánchez, Cira Valentín, Clotilde Quijano, quien no levantó la manito, Diana Corimanya, a ver quién más, Edi Sánchez, Fernando, Gisela Campos, Indira, Jensi, Jimel, Joaquín, Joana, ¿quién más? Lisbeth Mendoza, Liz Valeria, Lorena La Torre, Luz Marta, acá Manuel Sangama, me parece que es otra, una estudiante, ¿no? Que está con el enlace de su esposo, me parece. María Briceño, María Cecilia, María Glenit, María Girón, María Lucero, ¿quién más? A ver, Mariela, Mari, Meda, Linilda, Rita Zárate, Rosemary, Roxana, Rudy, Sara, Susan Chota, Teresa Torre, Veramente Asensios, Virginia, Yasumi, me parece que alguien más me ha faltado. En todo caso, son estas personas que he mencionado, no las he escuchado. Así que sí me encantaría que levanten sus manitos. A ver, por ejemplo, ahorita tengo a Doris, a Sofía, a Norma, a Ana Quispe, a Sheila y María Lucero y a Araceli. ¿Quién más? Hasta Indira, ¿ok? Son 7 personitas que han levantado la mano. Muy bien, gracias. Por favor, seamos muy puntuales en lo que ustedes van a ir mencionando. Los vamos a escuchar, ¿ok? Solamente son 7, por favor. Y los que no han podido levantar la mano, igualmente tenemos el chat para que ustedes puedan ir participando. Recuerden, es aquellos que no han podido participar y que si desean pueden levantar la manito también. Listo, vamos a escuchar a Doris. Doris, te escuchamos. Profesora, Doris. Sí. Buenas noches. Profesora, sí, buenas noches. ¿Por qué educar en valores? Bueno, porque si nosotros estamos buscando un mundo mejor, un mundo sostenible, un mundo diferente, pues los valores es el pilar que va a permitir que podamos lograr esos cambios sustanciales. ¿Y por qué empezar o por dónde empezar? Pues por los niños, ¿no? Precisamente que ese es nuestro objetivo, el que nosotros podamos inculcar en los pequeños esa conciencia de por qué en nuestra vida trabajar con valores, que ellos mismos puedan entender y darse cuenta que es necesario para que ellos puedan forjarse un futuro. ¿Para qué lo hacemos? Para lograr ese cambio que como país necesitamos. Pero se decía un dicho, ¿no? Que si no podemos cambiar un país, por lo menos empecemos cambiando, vamos bajando, ¿no? La familia, y podemos empezar cambiando por nosotros mismos. Si me pongo a pensar qué valor inculcaría en el aula en este momento, pues yo diría el respeto, la tolerancia, que llegado a ya casi al término del año, los niños como que empiezan a ir mucho más allá de lo que significa el respeto, hay un poquito más de violencia, y se inculca en ellos la tolerancia, el saber esperar. Entonces, a mi criterio, en lo que respecta a mi aula, me ayudaría muchísimo. Las estrategias que yo podría manejar, pues de alguna u otra manera, yo tengo en la puerta de mi aula un semáforo
Y este semáforo me ayuda a identificar cómo fue nuestra conducta cada día, día a día, ¿no? Y ellos mismos por sí van colocando dónde estaría su carita por ese día, ¿no? Si en la carita feliz, en la carita molesta o en la carita más o menos, o en la carita triste. De acuerdo a cómo ellos se comportaron o trabajaron o fueron, es que ellos mismos se van autoevaluando. Es la parte que a mí me gusta, que por ellos mismos, sin que yo les diga, tú vas acá, ¿no? Se den cuenta y sobre todo reflexionen por qué están allí y luego buscar las maneras para que puedan, si estuvieron en el lado de la conducta inadecuada, pues pasar a la conducta adecuada, ¿no? Eso es todo mismo. Gracias a ti también, Doris, por la información. Una linda estrategia también. Esperemos que los demás también puedan presentar alguna variante como estrategia, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista. Vamos a continuar con Sofía. Sofía, te escuchamos. Sofía Tapia. Profesora, muy buenas noches. Buenas noches, compañeras. En esta oportunidad, mi participación para dar a conocer por qué y para qué educar en valores. ¿Por qué, profesorita? Porque los valores, en primer lugar, vienen del hogar. Los valores se aprenden en casa. El docente lo complementa en aula, profesora, a través de que tiene que hacerle saber al niño por qué tiene que conocer aquellos valores que desde niño tiene que inculcarse para más adelante ser un buen ciudadano, útil a la sociedad, para que el niño a temprana edad conozca las consecuencias de sus actos. Entonces tiene que aprender ese valor el niño. ¿Qué valor inculcaría en el aula? Yo inculcaría el valor, profesora, de la responsabilidad, de la solidaridad, porque a través de ello, profesora, al niño se le enseña a ser respetuoso entre compañeros, respetar las cosas de los demás. O sea, voy inculcando ese valor del respeto. Entonces, el niño va conociendo si está actuando bien o está actuando mal. Hago un ejemplo. Si yo tengo acá su cartuchera de mi compañera y hay pinturitas que me gustan porque he observado en algunos niños. Entonces, si no es mío, yo no tengo por qué tocar. Debo respetar lo que es ajeno, ¿no? Siempre les inculco a los niños. Si mi compañera me presta, yo debo devolverlo. ¿Cómo se pide? Por favor. Se da las gracias. Lo pongo en su lugar. Devuelvo de buena manera. Porque hay niños que se dan las cosas botando. Entonces, yo digo, hijitos, la basura en su lugar. Y muchas veces comen y lo botan en el piso. Entonces, ese es un valor que viene de casa. Yo hago la pregunta, hijito, ¿en casa haces lo mismo? Muchos dicen, no, profesora, por querer tapar a los padres. Entonces, si en casa no haces eso, ¿por qué haces acá? Recoge y pone en su lugar. Ya, profesor, está bien. Entonces, de esa manera, uno como docente va inculcando esos buenos valores a los niños. Desde niños, hacerles respetar y ser responsables de cada acción, de cada cosa que van haciendo. Una estrategia sería, profesora, que inculcarían los niños a través de videos, a través de afiches, y también a través de dinámicas, profesora. Muchísimas gracias. Gracias a ti también por lo que nos has mencionado. Así que a través de esas estrategias podemos implementar, digamos, esas actividades en cuanto al reforzamiento o fortalecimiento de los valores, según el punto de vista de Sofía. Vamos a escuchar a Normana Quispe. ¿Escuchamos, Normana Quispe? Visita, buenas noches, compañeros. Sí, buenas noches. Aquí los valores son las reglas de conducta y actitudes según los cuales nos comportamos, ¿no? Y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Bueno, yo creo que es muy importante los valores. Y como dice, ¿no? La educación sale de casa y nosotros los profesores mayormente ayudamos a que los pequeños puedan valorar eso, ¿no? Entonces, ayudarlos también, cómo ellos
tiene que sobrellevar la vida, ¿no? Porque tenemos que enseñarles acerca del respeto, la responsabilidad, que a veces hay muchos niños que sí, sí saben, pero algunos no. Por ejemplo, en la responsabilidad, hay muchos niños que en el salón de repente están haciendo sus clases y están dejando sus lápices botados, sus borradores, y entonces cuando llegan a casita no hay los lápices, y entonces muchas veces los pierden. Entonces, la responsabilidad de enseñarles a ellos, ¿no?, que deben que deben cuidar sus cosas. Y también debe haber la solidaridad en el aula, yo creo, porque siempre hay compañeritos que también a veces le falta un lápiz, o de repente no tiene un borrador. Siempre apoyarse, ¿no? Apoyarlos entre compañeritos. Siempre se les enseña para que ellos, como dice, en el salón del aula son un grupo, todos tienen que trabajar unidos y ¿cómo se llama? Y apoyarse entre ellos, ¿no? Entonces, son cositas que ellos van aprendiendo por medio de las dinámicas que a veces jugamos con ellos, de repente hacemos dibujos, o de repente cantamos, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias que nos ayuda, como dice, para que ellos puedan entender o hacer correctamente qué valores ellos pueden desempeñarse o hacerlo, ¿no? Y de repente ellos la empatía, más que todo, también para estar ahí con sus compañeritos, que a veces también son un poco así, ¿no?, que no quieren prestar, y entonces esas cositas, apoyarlos, ¿no? Por eso es muy importante que ellos aprendan acerca de los valores. Como le digo, en el salón aprenden ellos como jugando con nosotros, y es bonito, ¿no? Porque eso, como dice, le va a servir para toda la vida. Okay, gracias. Gracias a ti también por lo que nos mencionas. Y bueno, cada uno puede, digamos, verlo desde un mismo punto de vista, pueden tener algo similar en sus comentarios, pero cada uno en sus actividades como que agrega esa cualidad propia de ustedes, ¿no? Ese don, esa vocación, esa carisma que ustedes puedan tener como docentes. Vamos a escuchar a la siguiente participante, en todo caso, Araceli, luego Cindira, María Briceño, y terminamos con María Lucero. Araceli, te escuchamos. Mis buenas noches. Buenas noches. Para responder lo que es la primera pregunta, creo que los valores nos permiten reconocer a nosotros mismos y aspirar a ser mejores personas, ya que desde pequeños nos tienen que inculcar a tener buenos valores, para así tener una mejor estilo de vida, tener buenas decisiones, que nos ayudan a avanzar como persona, ya que hoy en día a mí, sinceramente, hay jóvenes que no saben respetar a las personas mayores, tampoco saben lo que es el saludo, que totalmente se han dejado de hacerlo eso. Hoy en día ni se respeta al chico ni se respeta al grande, porque sinceramente ahora hasta delante de los padres cometen esos antivalores que no son nada agradables, que hacen que nos vea como persona. Dice, tú no eres una persona respetuosa, solidaria o responsable, pues la gente lo va a notar, las personas lo van a notar. Quiere decir que esas personas no han llevado buenos valores desde casa y desde pequeños. Porque yo he estado viendo cuando hice mis prácticas, había una niñita, el auxiliar, era una persona ya mayor, era pelachito. Sí, muy bueno el profesor, y eran niños de 4 años que le llamaban pelacho. Y las mamás se reían, era como que algo que, ay, no sabe lo que dice. Y el profesor como que se incomodaba algo, porque ya era todos los días que le decían de lo mismo. Y hasta que el profesor les habló a la mamá que no le gusta como la manera en cómo lo dicen.
es que a veces podemos decir son niños mis, pero si tú tampoco a tus hijos les dices que lo que él está haciendo está mal, pues ellos lo van a tomar como juego. Y fue algo como que las mamás lo tomaron por mal cuando les dijimos, y a mí no me pareció correcto porque ellos dijeron que son niños y ellos no saben lo que hacen. Y no, mis, creo que por eso hoy en día estamos como estamos. Veo tantos jóvenes por acá, por donde yo vivo, es que pasan por nuestro lado y ni siquiera nos saludan. O sea, son cosas que antes yo sí reflejaba eso, dije, veía muchas personas. Si pasaban las 100 veces, las 100 veces te saludaban. Pero hoy no, ahora pasan, ni siquiera se quejan, nada. Es por eso que desde chiquito debemos inculcar valores, pero a veces las maestras también inculcan a los niños, pero si en la casa no hay un reforzamiento de eso, pues los niños no lo van a hacer. Gracias. Gracias a ti también por lo que tú nos has compartido, bueno, la experiencia que has tenido con el tema de valores. Vamos a escuchar rápidamente y muy puntual a Indira. Indira, te escuchamos. Luego María y terminamos con María Ruiz. Indira, te escuchamos. Sí, buenas noches, mis compañeros. Bueno, ¿por qué y para qué educar en valores? Yo creo que los valores es algo esencial en nuestra vida, ya que nosotros, nuestra vida cotidiana, nosotros podemos notar muchas acciones de las personas. Yo creo que los valores nos sirven a nosotros, los seres humanos, para también saber ser más que nada independientes, autónomos, ¿no? Saber tomar decisiones responsables en cuanto a ello y también asumir en caso de que haya consecuencias. Yo creo que los niños, los valores se deben de formar, como bien dicen mis compañeras, viene desde la casa y los docentes en las aulas son quienes los complementan, porque nosotros notamos las actitudes de los niños tal vez un poco diferente en la escuela y en la casa. Y eso se debe más que nada a la crianza de repente de los padres, ¿no? Cómo educan a los niños. Y es por ello que la educación en valores es muy importante para la formación de los niños, ya que ahí poco a poco que ellos van creciendo, se van formando en base a cosas positivas o también negativas de las mismas acciones que puede ser ellos vean de sus padres, ¿no? Los reflejos, ya que como bien dicen, el ejemplo es el cual enseñan a los niños. Entonces, si ellos ven que los padres tienen buenas acciones, hacen cosas positivas, entonces eso va a ser algo que favorezca al niño. Podemos también decir para que los valores nos van a ayudar a nosotros a ser personas de bien, a formar niños fuertes, valientes, para que ellos también más adelante puedan ser buenos ciudadanos y que se formen de una manera correcta para que hagan buenas cosas en un futuro y de eso también transmitirlo más adelante a sus generaciones. Y bueno, ¿qué valores inculcarían en el aula y cómo lo harían? Yo creo que sería el valor del respeto, el compromiso, la responsabilidad. Son todos un conjunto de valores los cuales van a ser esenciales para la formación. Creo que se debería llevar a cabo a través, por ejemplo, cuando los niños están jugando, porque podemos ver las interacciones entre ambos. En la familia es muy importante que haya comunicación. Y también sería bueno que los padres puedan tener una charla para que así los docentes o alguien les oriente de cómo deben educar a sus hijos en base a los valores. Gracias. Gracias a ti también por lo que nos has comentado. En todo caso, qué tan importante es todo este tema de valores y desde que son muy pequeñitos seguir inculcando. Vamos a escuchar a María rápidamente y María Ruiz, por favor. María Briceño, tú nos dices la número uno, María Ruiz nos dice la número dos, ¿ok? Solamente sí. La número uno, María Briceño, te escuchamos. Mis buenas noches. Buenas noches. Los valores es muy importante. Primeramente, el reflejo de los valores nacen del hogar, de los padres, que los cuidan a esos futuros ciudadanos,
y de misma manera con la familia en que lo rodea también, practicar los valores. Y de igual forma, en la institución donde se forman los niños, yo observé así en mi práctica que no lo toman a aquellos niños que no sobresalen, no lo toman importancia. Ahí también no estaríamos practicando los valores MIS. Esa es mi participación, gracias. Gracias a ti también por la información. Y la última, María Ruiz, la pregunta número 2, María Ruiz. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, ¿qué valores inculcaría en el aula? Yo, los valores, el respeto, ¿no? La confianza, la humildad, la responsabilidad ante todo. ¿Y cómo lo haría, no? Bueno, yo en mi caso, cuando hago los temas, yo qué les hago, les cuento un cuento, ¿no? Entonces, en medida del cuento, yo voy aplicando los valores, ¿no? Cómo poder ayudarnos, cómo compartir, ser solidarios. Después, les enseño, ¿no? Los niños entran con el papá y la mamá a veces y no entran, no saludan. Entonces, yo les digo, buenos días, Lara. Les doy, entro a la iniciativa para que ellos sepan, ¿no? Y gracias, buenos días, mis igualito. ¿Quieren tomar algo? ¿Me puedes dar agua? Entonces yo les digo, se dice por favor, las palabras mágicas, ¿no? Les digo por favor, gracias. Entonces todo eso yo les enseño día a día, vengo yo trabajando eso con ellos, porque la verdad creo que, como dicen, ¿no? Nosotros nos formamos para ser, los valores son de personas de bien, ¿no? Bien ante la sociedad. Y eso es, queremos que todo, que ellos aprendan desde pequeños. Si en casa no le enseñan, por eso estamos nosotros, para todos los días hacerles recordar. Eso sería todo, Miss. Gracias a ti también por lo que nos comentas. La idea es que estudiantes, todos de una u otra manera, puedan transmitir esta, digamos, enseñanza de los valores, pero desde su punto de cómo ustedes puedan transmitirlo, ¿no? De cómo ustedes puedan llegar a este grupo de niños, porque si son niños, son pequeñitos, y que de una u otra manera vamos a seguir trabajando constantemente desde que iniciamos nuestras actividades permanentes y en función de todo lo que yo pueda decir, cómo yo lo exprese, cómo son mis actitudes, va favoreciendo el trabajo de los valores. Para finalizar esta parte, recuerda que abres tus brazos al cambio, pero no dejes de ir tus valores. Así que ustedes en esta edad adulta tienen varios valores. Sigamos transmitiendo, sigamos compartiéndolo y siempre, por favor, siempre vean lo mejor de ti. Voy a dejar de compartir un ratito porque les tengo que transmitir la actividad que tenemos para realizar. Voy a dejar de compartir y voy a compartir lo que tenemos. Espero que este tema de los valores nos haya, digamos, reforzado, refrescado y lo podemos colocar y seguir practicando constantemente. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar, estudiantes? Acá está. Ya me van visualizando. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Ustedes van a hacer la presentación de una foto el día 22 de septiembre. ¿Qué es lo que van a realizar? Ustedes van a elaborar un panel sobre el tema de los valores en el aula. Por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes, ¿no? La flor de los valores, el arbolito, el camioncito, el carro de los valores. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a elaborar su panel y se van a tomar esa foto junto con su panel. Es decir, ustedes, el estudiante, presentando su panel, así como comúnmente lo hace. No se olviden de utilizar para esa presentación el fondo del logo de la institución, su mandil, su chaqueta, su polo, su camisa, que sea, digamos, adecuado para la toma de fotos y para la evidencia. La evidencia en este caso, ustedes lo van a subir a la plataforma hasta el día 4 de octubre, así que van a tener como 2 semanas aproximadamente para que hagan esta actividad y luego lo puedan compartir a plataforma. Si tienen ustedes alguna dificultad con el tema de la plataforma, por favor, directamente con su mentora, o su mentor en este caso, su mentor, por favor, lo puedan tomar en cuenta. ¿Ok? Así que
El tema está facilísimo, ustedes ya lo pueden poner en práctica, tal vez ya tengan su árbol de valores, tal vez tengan su sombrerito de los valores, etc. Así que, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud sobre el trabajo que van a realizar? A mí, eso se puede hacer en un microporoso, por ejemplo, como en el aula lo decoramos. Sí. Okay, perfecto. Ya, lo que ustedes tengan, alumnos, lo que ustedes tengan, si ustedes tienen un papelógrafo, excelente. La idea es que ustedes hagan su panel. Creo que muchos de ustedes ya lo tienen, solamente se adecuan, lo presentan, se toman la foto con ese panel y ya rapidísimo lo comparten. ¿Okay? Así que todavía tenemos 2 semanitas. Gracias, alumnos. Cuídense. Buenas noches, mis gracias. Gracias, muy buenas noches. Nos vemos mañana, por favor, mañana puntuales. Gracias. Ok, mis gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, buenas noches.